¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí Fran Triple X 73 grabando un gameplay de Civilization 6 para el disfrute de todos vosotros. Pues sí, ¿qué le voy a decir ya? Capítulo número 16. Pues aquí empezamos pues viendo un poquito ese nuevo continente que aún no hemos podido investigar. A ver si este se cura. Necesito más batidores para rastrear más rápido, pero vamos, necesitamos un montón de cosas. Y mucho mapa aún por investigar. Y en el momento además que hayamos investigado esa zona de ahí, estamos hablando, esta zona que nos falta, que lo veis en el mapa pequeño, todo esto, que está en blanco completamente, como veis, bueno, en blanco, con el papiro ese que nos han puesto, pues quizás pillemos, colonicemos por allí, en vez de por aquí, que decíamos de colonizar alguna ciudad más, lo hagamos por allí y a ver qué tal se da. Tenemos muchas cosas que hacer, coger cangrejos, bueno, de todo. Ahora los cabezones han salido nuevos. En fin, nos volvemos al mapa normal. Ok. Y elegimos producción, elegimos investigación. Vale. Máquina de vapor. Vuelo. No me jodas. En 8 turnos tengo vuelo. Entro en la época moderna. Pero es que esto es más. 7, 7, 8, tío. Y construye la maravilla de la revolución industrial posterior. Una maravilla de la revolución industrial posterior. Vale, eso lo podemos hacer. Además, estamos construyendo maravillas. Pues vamos a pillar esto y a ver si en 3 turnos ponemos también esa maravilla en marcha. Y me gusta el tema del vuelo, ¿eh? Me gusta el tema del vuelo. Venga, va. Vamos, lo de belicología este me va a dar academia militar, me va a dar más uno de alojamiento y me va a ayudar bastante en las ciudades también, ¿eh? Aparte de que nos va a ayudar mucho en cuanto al punto de gran general y eso, pero vamos, yo por ahí en principio no voy. De religión, seguimos con el manconismo, que es la última de las ciudades que sigue la religión. 10 y París. Tengo una ciudad, tío, que sigue al catolicismo, tío. ¿Qué pasa con su rollo? Mi religión. A ver, catolicismo. Mire de ciudades, tío. Y yo de... Y yo, espérate, no. Yo nada más que tengo dos ciudades que me siguen. Una ciudad no. Tengo dos ciudades. En esta ciudad hay 10 ciudadanos que siguen esto y uno que sigue esto. Necesito misioneros. ¡Ay! Se me acumula. Nuestra delegación diplomática os trae un pequeño presente de los papiros de la nueva Isis. Dar la bienvenida como me lo daríais a mí. ¿Vamos a llevarnos bien? ¿De verdad me lo prometes? Vamos a llevarnos bien. Aunque no termino de fiarme de ti con ese corte de pelo que te dieron. No sé. Es una primera impresión. ¡Adiós! Por lo menos no tiene cara de mala leche como tus antecesoras amigas mías. Y... un momento. A todo esto, ¿cómo está esto? No sé, entiendo que la guía tarda más en moverse últimamente y... ¡Mira! Están pegando de torta. Yo quiero ir a pegarme. Por bella que sea la estrategia, deberías prestar atención a los resultados de vez en cuando. Un momento, ¿no? No sé, macho, que son 3 turnos que son. No entiendo. Pero bueno. Y ahora el vuelo en 4 turnos. No me jodas. ¿Sí? Sí, sí. Y el acero, bueno. Mira qué ahora, leche. Vámonos a la época moderna ya, hombre. Te vamos a poder construir un hangar, un aeródromo, un globo de observación, un biplano, una pista de aterrizaje. Vamos. No, si de aquí todavía no hemos llegado ni a la mitad. De aquí, a ver. No, queda. queda. Pero bueno, no hemos llegado ni a la mitad de turnos y también hemos recorrido ya camino, Porque eso sí, que cada vez se tarda más turnos. Pero bueno, mira, pues 3 turnos, 4 turnos, no sé. No voy mal, No voy mal ahí. Se veía que estoy cogiendo muchos puntos de investigación científica. Que es por lo que he ido realmente, como habéis visto. Vale, tú, constructor. Aquí diste uno de alojamiento. Y aquí tú puedes construir, imagino, un pastizal, ¿no?
Y el pastizal me da 0,5 de alojamiento, sí, igual que aquí. Y encima tenemos más leche y otro recurso adicional. Vale, pues venga, vente para acá, campeón. Mira ese hierro, que es lo que quiera, tío. A todo esto, como veis, voy a uno de hierro, tío. Porque tengo tropas que ya necesitan hierro. Entonces me he quedado ahí estancado. Ni crezco, ni. Yo voy a darle. ¡Mira! ¡Uy! Que te iba a coger la puerta y me ha hecho como los Sanfermines. Ahora cuando te va a cagar. Ahí viene. Coño, un napoleónico, ¿no? Los. ¿Quién espera órdenes? Ah, ustedes esperáis órdenes. Ah, pues, ¿qué pasa? ¿Eh? Ah, no, el constructor, leches. Perdóname, pero me quedo un poquito pillado. Vamos a hacer una de eso ahí. Una de esto que os gusta a ustedes. Así la vemos. Mira, preparado, preparado. Preparado. Lucas. Ah, el siguiente turno. Oye, mira, ya van vestidos los de la industria, ya no llevan. Sí. A mí no, ¿eh? A mí no. Eso, a ellos. Fichaos, lo he dejado para que lo matara y no sé qué estáis haciendo. Míralo, míralo, míralo. Un cabezón, un cabezón. Una, dos y tres. ¡No! Tía, claro, como soy de los aztecas. Oye, qué guapo, ¿no? Qué guapo, el batidor. Uf, este es el batidor que está. Espérate, elegimos producción, ¿dónde? En Esparta. Esparta, ¿cómo está? Tío, ¿qué pasa con los alojamientos, tío? Reparar templo. Ah, hostia, lo tengo todavía sin reparar. Y tienen dado un espacio para ciudadanos y da. Joder, tío. Tío, qué manco, ¿eh? Pero tú, desde que tomé esa ciudad, he tenido ahí el templo. Ustedes estaréis diciendo al chiquillo. Vale, tú ibas a hacer. No, esto no. Ah, no puedo hacer otra cosa que no sea lo que tú me digas. No me jodas, tío, campeón. Pues yo no, lo siento, pero. Muchísimo, pero yo necesito algo que me dé a mí. Yo necesito. Bueno, esto me va a dar ahora. Yo son un pozo y si te compro alguna. Ven aquí, te hallo. Si te compro una casillita de esas que tú y yo sabemos. Aquí sí puedo hacer un campamento. Y aquí puedo hacer lo de una grandeza agrícola que también da. ¿Cómo compra esta? Te quedo el dinero como se va, ¿eh? Y tengo más vinito de ese que te gusta. Y a la Cleopatra le gusta también mucho. Venga, vamos. ¿Esto qué es? ¡Hostia! Tengo salitre ahí, tío. Tengo salitre ahí. Pero ahí no llego, a ver. Uno, dos, tres. Hostia, no llego por uno, no jodas. Bueno, vale. Salimos de aquí. Constructor. Ahora te vas a ir para acá. Tú ves donde yo te diga, ¿eh? ¿Dónde la hemos comprado? Aquí, aquí. Y ahí va a hacer. Eso es. Esto da 0,5 alojamiento. Una, dos. ¡Oh, mío! No me ha dado tiempo de verlo. Bueno, campeón. Vamos a probar esto, ¿no? Vamos a probar esto. Y quizás con este no sé si llegaré a entrar, porque hay un río en medio, ¿eh? Pero bueno, vamos a probar esto. Antes de que se lo carguen. ¡Toma! Perdona que estaba el letrero en medio. Pero si habéis visto saltar un. ¿Tú te has curado ya? Este sí, te has curado, este. Qué bueno. De hierro. Hierro, caballito, ¿no? Cangrejito, no es mal sitio para empezar. ¿Me puedo atreverte a decir que autoexplore? No. ¿Por qué? Pues no me he dado la opción. Hemos topado con los rusos. El zar Pedro, líder de gran cultura, como el que tenéis, disfrutará de las grandes cosas de la vida. También le gusta el arte. Bien hallados, extranjeros, pero nos tememos que estamos demasiado atareados para quedarnos a charlar. Joder, qué descortés, ¿no? Es un honor conoceros. Podemos asistir a un baile de una bonita. En una bonita campiña. Venga, vale. Enséñame la ciudad. Toma, ya me la enseñó. Hostias, cuidado que está. Este que también se ha curado, ¿eh? ¿Y este para qué no puede autoexplorar? Vamos a venirnos para acá.
que tenemos más a salvo aquí al lado de nuestro amigo. Nuestro amigo, si nos dejara de pasar por ahí por su... Pero esto no llega, ¿veis? Mira, aquí sí cruza el río y aquí no. Curioso. Joder, pues no, no puedo tomarla. Tú vuélvete ya para pa casa. Siguiente turno. Esta gente viene con la catapulta y todo, tío. No vea. No vea lo que le venía por encima. ¿Quién espera ahora? Que ya no me entero. Tú. Esto. Sí, ya, venga. ¡Toma! Y se va uno. Mira, mira, mira. Adiós. Se lo he descubierto en este episodio, ¿eh? ¿Qué te pasa, corazón? Que merecen nuestro tiempo y vosotros pertenecéis a ese grupo, claro. ¿Ah? Gracias, Chochín. Corazón. ¿Qué te puedo decir? Oye, me ha asustado, Dios. Está ahí mi comerciante, ¿eh? ¿Dónde vais? Esta gente no se fía ni de mi comerciante. Sin embargo, en una economía de mercado, el individuo tiene posibilidad de escapar del poder del Estado. Vale, mercantilismo, me gusta. Me gusta. ¿Por qué? Pues porque mercantilismo significa orito, orito. ¿Cambiar gobierno podemos? Sí, podemos, ¿no? República mercantil. Más dos rutas comerciales. ¿Qué cuentas tenemos? Bueno, todavía me quedan cuatro por hacer. Descuento de la compra de oro. Descuento en las compras de oro. Ah, sí, compro cosas, sí, pero coño, sí, es que valen carísimo. No voy a usar eso. Descuento de la compra de fe, tampoco lo voy a usar. Seguimos por aquí, lo siento, pero... ¿Y políticas? ¿No habéis metido alguna nueva? No, pues... Gracias por dejarme cambiar las políticas, pero me quedo como estoy. ¿Quién espera órdenes? Tú. Pues tú ahora te vas a venir... esto da producción. Que no viene en cámara también. Pero necesito que Tenochtitlán crezca, ¿eh? Esto me da producción. Producción y producción. Y... Ah, el hierro. No llegamos, ¿no? Ni de coña, tío. Bueno. Tenochtitlán. Ten un momentín. A ver. De hecho, ya no me deja comprar más. Va. No, no. Ya se está copando ya esta ciudad, ¿eh? Vale, eso es bueno, pues ya tú, como sigamos con maravillas, no tenemos ni pa pipas. Vale, aquí vamos, nos da comida y producción. Comida y producción. Aquí una harta de producción, pero esto ya está construido, todo esto no está nada construido. ¿Algo que tenga dos de producción que no esté construido? No. Bueno, pues entonces. A ver si nos da comida a las vaquitas, ¿eh? Te vas a venir aquí, campeón. Aquí, a lo lejos, para dejarte espacio por si necesitas una montaña al lado o algo al lado, lo que sea, ya sabes. Te vas a venir aquí. Tú. Para acá. ¿Quién espera órdenes? Joder, esos cambios que me hacen me dejan matado, ¿eh? Tú estás. ¿Tú habías hecho? Vale, tú habías hecho la vid esa. Para el tema del campamento, pero tú ya por aquí no tienes de nada, tío. No tienes de nada, te hallo. Esta casilla la puedo comprar. Y mira, aquí tenemos dos de comida y dos de producción. O esta mejor, más producción, ¿verdad? Vamos a comprar esta y vamos a mandar aquí al constructor. Y ahora el constructor que está, a ver, salte del campeón. Vale, tú al salir no llegábamos, así que te va a venir para acá a recoger carbón, recurso estratégico para las máquinas de vapor. Cítricos tiene, qué cabrito. Hola, Tula, qué nombre más raro de ciudad. Vamos a hacernos muy amiguitos, declaramos la amistad, no es pronto todavía, ¿no? 50 euros, te ponemos una embajada. Mira, esta está feliz también conmigo. Tú ganarás el nivel de acceso. Vale, perfecto, es decir, que puedo acceder. Estamos encantados de permitir construir la embajada en nuestra capital. Hostias, qué bueno, tío. Es decir, ya puedo pasar por ellos. Y ustedes es muy pronto, ¿no? ¿Es pronto? ¿Ves? Es pronto. Pronto, yo lo sé que es pronto. Bueno, ya nos llevaremos bien. Tú peínate ese bigote, que ya hablaremos.
Lucas, entonces no puedo pasar por aquí porque tú eres de los zar, de los rusos. Aquí abajo lo que hay es campamento bárbaro, así que, oye, ¿por qué no me deja darle auto a explorar a este campeón? Hasta aquí, leche, venga. ¡Oh, Dios, que te vas para abajo! ¡Qué capullo eres! ¡No! ¡Será tonto el tío! No te explores más, leche, la próxima te subes para arriba. ¡Cojones! Mira, bajan un turno y ahora tarda tres turnos en venir. La madre que lo parió. Ya estoy ragueando, ¿veis? ¿Será tonto el tío? Todo lo que tiene para descubrir se viene para abajo otra vez. Mira todo lo que hay aquí. Bueno. Adiós. Perro ladrador. Mira. ¿Qué pasa, tío? Vamos, señores, os lo he dejado a huevos. Mansi. Siguiente turno. Ya me van a endiñar allí, ¿eh? Estoy aquí más preocupado que todas las cosas. Estoy aquí más preocupado que todas las cosas, campeones. ¿Esto qué es? ¿Mar? Es así, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, uff. Me he cagado, tío. ¿Quién es Pedro? ¿Este es Pedro? Ah, que Pedro ahora se pelea con este, tío. Me cago en la leche. Bueno, a mí eso, en principio... ¿Qué? Me lo habéis quitado, ¿no? ¿Estaréis contentos, cabrones? Tú te vienes ahí y te fortificas. Tú te vienes de vuelta para casa. Ahí. Vale. París. Si pasa París, papá, cuidado con los apaches. Y si no habéis estado en París, visitarlo. París es precioso. Precioso. Tengo el gusto de conocerlo. También, bueno, de España a París, pues eso, pues es un viejillo en unas vacaciones, pero para los que nos escuchan de otro charco, desde el otro lado del charco, como decimos aquí, imagino que por allí también se dirá lo del otro lado del charco, no sé, ya me diréis. Vale, París, estaba con falto de sitio, y esto me daba sitio, y esto me daba sitio, un alojamiento y un alojamiento. Tarda poco y es una buena manera de empezar a... Y esto me da... No, me da alojamiento, me da fe. Y esto... Cuartel... Además uno de alojamiento. Venga, vamos a solucionar. De hecho ya se ha quitado aquí. Aquí me está dando un aviso de... Que he aumentado la ruta de capacidad. Vale, ya estoy en 10. Tengo que crear rutas. Señores, no me lo recordáis, no me lo decís y... Ay, que Cleopatra está peleando con Pedro. No peleéis, hombre, no peleéis. Es bueno. Esparta, Esparta que necesita... mira, ¿ves? Más rojo no lo puede tener. Pues nada, te digo lo mismo que tu compañero. Por mucho que pidáis otras cosas, os voy a dar alojamiento. Elegimos producción... Oscroba. Oscroba tenía que hacer de todo un poco. Este no es tan rojo. Pero también está, tío, está a tope ya. Es que... Vaya tela marinera. Un puerto. El puerto me daba... Sí, sí, sí. Además dijimos que íbamos a hacer un puerto. El campamento tarda más incluso. Venga, un puerto también. Campeón. Aquí fuera. Ah, bueno, esto claro, es que esto es linda con tierra. No sé, si claro, me gusta, no, no. Es poco, yo qué sé. Y aquí, ¿no? Mejor. Pero aquí me das más 2 de oro, es que. Y aquí más 1, aquí más. Pues nada, aunque el sitio no sea muy allá. Ahí va, bueno, 2 huitos. Esto se entiende también, todos los iconos que veis así, con un símbolo dentro, como puede ser el escudo, el de campamento, este, esos son distritos, ¿vale? Lo digo porque lo ponéis mucho en comentarios, porque yo en los primeros vídeos no lo sabía, pero que ya lo sé, ¿eh? Que ya lo sé. Eso es algo nuevo del tema de Civilization 6. Pasamos turno. Oye, o hago un batido y empiezo a investigar por allí, porque el tonto este se me va para abajo. Ah, mira, va. Vale, vale, esta es la capital de este. ¿Todas las ciudades las veo? No, no creo, ¿no? A ver, ciérrate, campeona. ¿Veo todas las ciudades? No, veo nada más que esta y esa. A lo mejor que tiene dos ciudades nada más. Inspiración. Vale, esto ya ha mejorado. ¿Y esto qué hace? Para conservación. Vale. Una vez que hayas probado el vuelo,
Caminarás por la tierra con los ojos alzados hacia el cielo, porque ya habrás estado allí y siempre querrás volver. Sí, señor. Leonardo da Vinci. Gran investigador. Vale. Investigaciones. Mira, conocer algo de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel la tengo que tener en París, sí o sí, ¿no? Yo creo que eso es así. Máquina de vapor, ya tenemos vuelo. Ocho turnos. Electricidad ya, tío, radio. Ya hemos pasado la época moderna, no me ha dicho nada, ¿no? Alcantarillado de esto, no tengo nada, tío. Tengo. He pillado cosas de otros lados. Tecnología futura, mira. Un robote. 2050 de tecnología. Aquí también, robote. Robótica. Y. Hostia, fisión nuclear. Cohetería. Vale, aquí está el programa Apolo ya, ¿no? Puerto espacial. No sé si aquí habrá el programa Apolo igual que en el otro. Lanzamiento de la luna. Bueno. Lo iremos descubriendo, no vamos a adelantarnos. 7 turnos. Una mina de salitre, pero si es que no tengo salitre. Como no lo voy a tener, te voy a dar ya a ti. Porque dos bancos se puede construir, dos barrios residenciales, imagino que también puedo construir. Así que. Rayado del ánima. No veas el nombre que le dieron, tío. Estamos en el turno 212. Ah, mira, y se ve aquí. Yo voy por aquí. Desde aquí hasta aquí. Estoy más o menos. ¿Vale? Esta va aquí. Que me viene pisando, ¿eh? Uno que no conocemos, así, Rusia, Sitia. Ah, esta gente son los dos que. Rusia, ¿no? Rusia. Se la ha cargado Rusia ya, este, ¿eh? Sitia está cargada, se quedó aquí. Esta se quedó aquí y esta se quedó aquí. Los desconocidos no están. No me había fijado yo tampoco en eso. Otro gran personaje, señores. Giovanni de Medici, hombre. Usted tiene un instante un banco y un mercado en el. Joder, qué bueno, venga, va. Dámelo. Un gran mercader ha venido a nuestra civilización. Cada gran mercader tiene un talento exclusivo que hará prosperar a nuestra economía. ¿Quién espera órdenes? Pues quién va a ser, el Medici. Y el Medici este. A ver, debe estar en un centro comercial completado. Es decir, aquí o aquí. ¿Y qué es lo que me da? Construye a distante un banco y un mercado en este distrito. Joder, qué bueno, ¿no? Tenochtitlán no tiene. ¡No tiene mercado! Y eso que eres la capital. Teallo sí tiene mercado. Tú no, tú tienes distrito de campamento, pero no tienes distrito de mercado. ¿Quién más, no? Joder. Nada más que tienen estas dos y porque no eran mías. No, esta le he hecho yo. Ese sí se lo he puesto yo. Se lo ponemos aquí. Además va por 10 de crecimiento. Pero crece en 37. Tiene un crecimiento bastante lento. Este ya mismo está en 10, este está en 11. Bueno, aquí, a ver. El tema, por aquí va a entrar oro. Por el tema de rutas comerciales marítimas. Yo creo que sería lo más lógico sería montarla ahí, ¿eh? Venga, vamos a ver. Venga. Muévete ahí. Ahí va, tío. Y esto hay que verlo. ¿Qué hace? El tío tiene una plumita en el gorro. O no, es una plumita en el gorro. Es del edificio de atrás. Cuidado que ya sabéis que yo. Sí, tiene una plumita en el gorro, hombre. El tío está ahí, mira, como si fuera la mesa. Vamos a la casa. Una. Dos. ¡Mira! ¡Toma ya! Pero el banco ha puesto ahí y el. Y se fue. ¡Adiós! ¿Cómo está esta ciudad, no? Un trozo de la era moderna. ¡Ay! Mi capital, ¿cómo está? Esta no es. ¡Capital! Aquí está. ¡Udir! Ya un rascacielos y todo. Mira los grandes. Hay que ir ardiendo. Ah, que estamos en pleno siglo no sé qué y todavía tenéis. Antorchas. ¡Qué bueno, tío! Venga, va. A ver. ¿Quién espera órdenes? Yo no me enteré que. Tú te curas, macho. Tú te curas. Y tú. Los cambios que me da. A ti yo no te doy auto de eso que te vayas por ahí ni de coña. Vamos a ir pasando por la costa y así además. Vamos viendo cuán cerca estamos o lejos de aquí. Por si pasamos otro explorador, por dónde cruzarlo.
Siguiente turno. Oye, necesito empezar. Muchos matarían por nuestra mitad. Coño, ¿cómo te has peleado con Pedro? Nada más que hecho conocerme. Es una oferta generosa, pero os la ofrecemos a vosotros. ¿Qué respondéis? Nos encantaría comunicar al mundo que estamos unidos como amigos. Van los segundos, en cuanto a tecnología. Y bueno, siempre si... Yo creo que sería razonable, ¿no? Si te tienes que unir a alguien, que sea con uno fuerte, ¿no? Vale, Cleopatra. Oye, me estás empezando a caer bien con esos ojones que tienes tan bien pintados. Adiós. Esto ya está, vamos, feliz, ¿no? Amigo declarado, esto ya es... Me voy a callar, pero esa está ya... chorreandito. En fin, ahí queda. ¡Dios! Otra vez, tío. Ahora, o le pego o me voy. Esto no... Y si le pego, tengo más fuerza que él. Pero tampoco para tirar. Pero claro, si ataco... Si él me ataca, él tendrá más fuerza. Si yo le ataco, yo tengo más fuerza. ¿Y si hacemos como los que no nos hemos visto? Por decir algo. A ver qué pasa. Yo no te miro si tú no me miras. ¡Toma ya! ¿Y se fue? Se fue. Rusia ha saqueado a una esfinge del enemigo. Me cago en la leche, tío. Es decir, en Rusia ha saqueado a esta. No es la que estáis liando ahí, tío. ¡Ay! ¡Eureka! Tus bancos aumentan. Es hora de estudiar seriamente las fuerzas que conforman la economía. Vale. Ya tenemos... ¿Quién necesita más alojamiento? Que no nos vamos a pegar, tío. Dios, guapo. Hemos hecho como los que no nos hemos visto, ¿eh? Al final, yo creo que nos convenía ir a los dos. Eso sí, venga, carboncito. ¿Veis? Hostis, qué bueno, tío, ¿ves? Esto es bueno porque todas las cosas nuevas. Lo malo que el salistre ese no lo cogemos ni de coña. Producción. Necesito empezar a moverme. Necesito hacia aquel lado. Necesito ya barcos, colonos y demás. Entonces, a ver, ¿tú con qué estás? Tú, perdona. ¿Tú con qué estás? Con el faro. Bueno, termina el faro. Necesito ya barquitos. ¿Y tú con qué estás? Tú estás con el puerto aún. Vale. Y te queda un montón. Venga, pues tú vas a empezar a hacer barquitos ya mismo. Tú vas a hacerme... Que no estás produciendo nada. Me viene genial. Me viene genial. Un espía. ¿Ya es momento de empezar con los espías? Podría ser, ¿eh? Pero no, tú no, tú. No nos centramos. Tú un colono. Que vamos a mandar otro colono para allá en barquito. Y... Que no podemos poner en cola, tío, eso me da mucho coraje. Tú que estás aquí al lado, entonces tú no te lo termines, te cagas. Tú, dos turnos, vale. Pues tú cuando termines te vas a hacer, o no, o de los que tengo por aquí parados, tío. Esta gente están más bajos que yo. Yo creo que si llevo, si a este lo subo, despiértalo. Este lo podía subir a, no, era estos, los podía subir. Vale, si a este de aquí lo subo a mosquetero y lo llevo con el colono. Yo creo, con el batidor por delante mirando a ver qué es lo que hay, y este para proteger y el colono, yo creo que sí podría ser la idea. Es decir, 115, te cagas, se va el mosquetero, ya tenemos el primer mosquetero, sí señor. Este mosquetero se viene aquí, porque irá bajando, y tú te vienes ahí cuando tú puedas. ¿No te puedo despertar o qué? Cuestión automática, no, yo quiero despertarte, quiero... Bueno, cuando tú puedas te vienes para acá y te quedas tú en el sitio de él. ¿Quién espera órdenes? Ah, este pues. Uf, me digas a pillar otra vez. Ah, claro, no puedes porque hay uno ya. Es que, Fran, tú sabes cómo se lleva para estas cosas. Vale, vente para acá, anda. Ahora en el siguiente. Venga. Mira de todo lo que se mueve esta gente. Quiero ver cómo se mueve aquí la cosa. Mira. Ahora tengo un problema. Que si voy a tener que bajar. Cometer cuando tratamos de diseñar algo a prueba de tontos es subestimar la ingenuidad de los tontos de verdad.
No sé si eso va con Rintintín o va con Secundona, pero bueno. ¿Qué me has dado nuevo? No me das nada nuevo, tío. Es que no me das nada nuevo. Adiós. Hostias, no, mira, vamos a hacer una cosa. Como no quiero pisarle a este porque no somos muy amiguetes, vamos a meter a la agüita. Vale. Tú... pues yo que sea, cerradero, que nada más que puede hacer cerraderos, coño. Esta leche está hecha, ¿no? Sí. Que nada más que puede hacer cerraderos, campeón. Mira, aquí hace la piedra esta de las narices, la piedra que es lo que da. Digo, la piedra, la producción. Y el campo, producción, pero el campo da uno de producción, creo, más. Sí, y este da mucho más producción. Venga, pues, vente para acá. Y ahí te haces una canterita ahora. Ah, mira, ya lo puedes hacer. ¡Toma ya, tío! Es que... ¡qué potencia! ¡Qué bíceps! ¡Qué maravilla! Elegimos principio. Abrimos árbol de principios. Sí. Ya tengo esto mejorado. Lo puedo hacer en un santamen. Y eso también. Colonialismo. Banda de reclutadores. Impuestos coloniales. La política RAG. Política RAG. Y la industria marítima. Y esto me da distrito bar residencial. Yo creo que eso suena a que... joder, qué bueno, tío. Me puede ir desde menos 2, más desde más 2 de alojamiento hasta más 6. Sí. Esto me va a solucionar. Hostia, que tengo que investigar esto antes, tío. 10 turnos. Pues es que no voy a declarar una guerra ahora mismo, ¿eh? Bueno, voy tirando por ahí, venga. Adiós que se ha quedado Crowcat atrás, ¿eh? Ya ha venido el ruso empujando, ¿eh? Yo, si quisiera, pasaba ya. Pero es que no quiero tampoco. Vale, venga. Ya hemos elegido, pues lo que vamos. Que me enrollo más que una persiana. París, ¿qué te pasa, París? Cuéntame, hija de tus penas. Tus penurrias, cuéntame tus penurrias. Que veis dos durmiendo juntos. Ah, no, 13 alojamientos por 12 ciudadanos. Bueno, coño, pues no sé por qué te bajas tanto el rendimiento y todavía tienes hueco para uno. Y en 9 turnos habrá crecido. Vale, pues... con esto te hago crecer más en ciencia, que nos interesa. Más un espacio para ciudadano, pero esto me da alojamiento. Vale, como tienes todavía 9 turnos para crecer ese uno que te falta, puedes hacer la biblioteca y detrás hago esto. Y el templo... 5 y 4, 9. Cuadradito. Cuadradito, 5 y 4, 9. Es el tiempo que vas a tardar en crecer. Mira qué bonito el templo. Mira, ya con aparcamiento de un coche, que mal rayo, ¿no? Está ahí a medio construir también, ¿no? ¿Qué pasa? Es una reliquia. Tú... a todo esto, ¿cómo estás, campeona? Están todas las ciudades igual, ¿eh? Vale, ¿qué puedo hacerte para que me des más ruta? Aeródromo, tío. Ya tenemos el aeródromo, ¿qué decís? Esparta iba a crear... sí, iba a crear un soldado para quedarse ahí. Tú te venías aquí donde estabas y iba a crear un soldado. Porque este mosquetero se iba a ir a acompañar aquí a los amigos. Esparta, tú tienes que crear por fuerza. No te queda otra. Yo sé que quieres hacer muchas cosas de aquí, muy bonitas y todo. Pero tú... la ciudad prohibida. Ya teníamos el colono hecho. No, lo estaban haciendo por ahí. Tú te vas a hacer... un caballero cuesta 9. Y se necesita hierro. Es decir, que el uno de ese hierro que tengo lo mando todo por saco. El piquero da 3 cuartos de lo mismo, ¿no? Ah, no, el piquero no lo necesita. El mosquetero, salitre, tío. Tengo uno, es decir, no me puedo hacer uno. La bombarda esta, salitre. Y el salitre está siendo muy importante, ¿eh? Cañón de campaña. Caballería. La caballería necesita caballos. ¿Qué caballos tengo? Para echarle como la guarra, tengo 4. ¿Vale? Y ataca bastante, mueve bastante. Quizás me interese por allí. Y globo de observación, que mola, ¿no? Me gustaría probar esto, tío. Añade más uno al alcance de las unidades adyacentes de fuerza de bombardeo. Ah, pero no tengo bombardeos todavía. Mira, biplano, tío. Necesito un aeródromo. Vale, a ver, por partes. Me está quedando un poquito flipado. Te vas a hacer una caballería, aunque va a tardar un montón en hacerla, 16 turnos, nada más y nada menos. Pero te vas a hacer una caballería, ¿vale?
¿Y tú no puedes aumentar a la caballería? ¿Por qué no? ¿Y qué te quedas ahí de caballero para toda la vida, tío? No me gusta eso, ¿eh? ¿Por qué te quedas así, tío? Así que te mando a ti. Dejo aquí al mosquetero, ¿vale? Mejor. Dejo aquí al mosquetero. Y vas a ir tú con la caballería. Además, haciendo ahí los dos más. ¿Tú ya te has curado? Pues fortifícate. Ya salió otro. No me jodas, que esta gente no pasaron. No terminaron lo que yo le dejé. Otra vez han salido. La Virgen, tío. Elegimos producción. Tú, un puerto, tardas un montón en hacer el puerto. Ya se te ha acabado el constructor. Tú necesitas el constructor, necesitas ir creciendo. De comida y eso, ¿cómo andas tú? Vale. Bueno, en principio no estáis muy malamente, pero... sí, te vamos a... Joder, que tardas 12 en hacer un crudo. Que tardas en todo hacerlo mucho. Vale, un monumento, venga, va. Me va a dar más 2 de cultura. Ahora mismo me está pidiendo... Míralo ahí. Siguiente turno. ¡Ey! Y todos. Hombre, por fin te muevo. Vente para acá. Menos mal que este me ha dejado un sitio para moverme. Ahora, este no. Joder, qué pedazo ciudad, ¿no? ¿Qué pasa con tu rollo? Bacalao. Con el bigote ese que tiene. Pedazo ciudad tan marcado, campeón. Adiós. Me cago. No, el ruso se ha hecho dueño de todo. Anda, que si ellos pasan aquí y me ven también, dirán: este se ha hecho dueño de todo el continente. Y no, mentira, no es. Elige producción en Teallo, Teallo. Teallo. Necesito cambiar esto ya, tío. Más 3 de fe. Necesito ya mi religión a tope, tío. No puedo seguir así, ¿eh? A todo esto, vamos a mirar. Ay, religiosa. Bueno, estoy subiendo, ¿eh? Vaya lo poco a lo poco. A ver, los rusos. Uno que no conocemos. Ya quedamos 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, porque a los otros 3 me los cargué yo. Y Cleopatra, nosotros, el Pedrito y 2 desconocidos. Aquí vamos ganando. Vamos ganando. Y vamos ganando. Y de eso no pone nada, pero se le vamos ganando. Historia científica. En dominación, bueno, destruye a 3. Yo creo que aquí ya no me preocupa ganar por esta, ¿vale? En el turno 500. Vamos a aumentar aquí victoria religiosa, a ver si somos capaces de ponernos, como dije, en todas la primera. Ese va a ser el objetivo para el turno 500. Y quizás, si me sale bien, juguemos una próxima temporada. Estamos hablando mucha de antelación. Todavía, y con lo que queda aún, no estamos ni en la mitad de esta serie. Sin turnos, no sé si os parece buena idea, comentádmelo por favor en este vídeo. Si os interesaría una sin limitación de turnos, sin limitación de tiempo, a ver quién gana a quién, así de claro, por cualquiera del tipo de las victorias, ¿vale? Que sea cultural, o sea, si llegara a llenar la bolita esa entera, es decir, que para dominación llenarla sería matar a todos, perdón, coger las capitales de todos, etc, 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 ¿vale? En victoria tecnológica sería coger primero el árbol tecnológico antes que nadie. Y además, pues le pondríamos un puntito más de dificultad, quizás, ¿vale? ¿Qué os parece? Decidme algo en comentarios. Me encanta que estéis conmigo. Espero que esta serie os esté gustando. Y bueno, pues nos queda vernos en el siguiente capítulo. Episodio, capítulo no, episodio. Señores, gracias por estar conmigo. Ser más bueno en la vida que yo jugando. Bye bye.